aquí estamos con otro video más. Siempre dejando sus likes y sus comentarios. Bueno, aquí es donde vas a hacer este... Gallote. Le dicen gallota chino. La Débora se lo quiere comer así. Así es, amigos, bendiciones a cada uno de ustedes, ¿verdad? En esta hermosa mañana. Mañana digo yo porque son como las 11. Vamos a hacer unos conservas de ayote porque ya tiempo ya queríamos hacer y nunca se me acordaba, ya que hoy estamos acá haciéndole otro nuevo video a ustedes, pues no sé cómo lo dicen ustedes por ahí, ayote o calabaza, porque el calabaza es otra clase, creo yo. Ah, sí, es un largo. No, es un redondo. No. Pero en México le dicen calabaza a eso. Ah, yo no sé. Pues, como dice Débora acá, vamos a hacer un delicioso ayote, una conserva, ¿verdad?, de ayote. Y bendiciones a todos ustedes. Espero que se encuentren bien donde quiera que esté. Donde quiera que estén y que Dios los bendiga y los proteja grandemente, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, ¿verdad? Así es. Un ayote, pero... El ayote cuando es redondo, es un redondo. Y así como ese, ¿cómo le dicen? Tecomate, digo yo. Una corneta, dice. Ah, tecomate. No, porque como está así, ¿verdad? Sí, pero aquí hay uno que lo conoce por corneta, porque cuando, ¿se acuerda, Débora, cuando comimos la semilla de ese? Ah, sí. Que quiera. ¿Han comido así, doña Rosa? No, ya hemos echado panela. Y así, me imagino con panela, ¿va? Uh-huh. Así como hicimos un chilacayote en panela. Uh-huh. Ah, sí. Bien bueno quedó. Así es, entonces ahorita vamos a empezar a picarlo, ¿eh? Muy relleno. ¿Qué pasó? Me asustó. Este asunto estamos en el mundo, Juan. Salí. Salí. Hay que cortarle un poco. Ya esas manos se me puso bien, se ponga el cuchillo de carne aquí y la mano adentro.
¿Cómo nos va a quedar? Casi ya está por el medio del agua. Uy, está caliente ya hoy. ¿No será mucha agua? No, es poco. Esto se cose luego, va. Ay, no creas. Una hora. Así como se hizo el conserve de madre. Una hora. Sí, es suficiente leña. ¿Cómo es suficiente leña? Así, ¿no? Eso vamos a almorzar ahorita, ¿no? Débora. Ah, sí. Sí. Eso es el almuerzo. Ya tenemos desayuno, pues. No, ese es el postre después del almuerzo. Esa es la refacción, después del desayuno. Un su plato de frijol, después un su ayote ahí a la par. Le gusta brincar la cebra. ¿Cómo quedó el ayote? Hierba. Ahorita voy a probar. Así es, amigo. Con neta. Con neta que le hicimos aquí cuando está así. Hay uno que lo hace con leche, se le olvidó echarle leche. Ah. Ajá, ¿sí? Con leche bien rico. Uh-huh. Así, así lo hacen los mexicanos, que con leche. Hubiera hecho un vaso de leche y le hubiera echado. Mañana. ¿Cómo quedó, Débora? Uh-huh. Oye, dice que está bueno. Textura, dijo el David. Uh-huh. Uh-huh. En cambio, yo estaba algo, pues faltaba un poquito, pero le echamos otro par de minutos. Porque sería feo comer ayote ya hasta algo crudo. Ayote en conserva. Ajá. Como Rosa se fue, ya no vino. Entonces, solito nosotros empezamos a saborear los ayotes. No respondían porque no se había cocido, dije al regreso y ya no volvió, entonces nosotros no teníamos la culpa. Y queda muy lejos, ¿ah? Y ya tampoco. Y como no está David, a mí me tocó que grabar atrás de cámara. Qué calor, ¿eh? Y voy a saborear este platillo de ayote. Bueno, así es, amigos, ojalá que les guste este video, dejen su hermoso like y los otros videos nos van a ver porque ahorita vamos a hacer unos, ¿cómo dijimos que se llama eso? Madre cacao. Ah, la flor de madre cacao. Eso vamos a hacer comida ahorita ya que la... Después de este video, ¿eh? Ajá, ya que Rosa se fue. ¿Qué día te ganó? Se quemó. Se quemó el dulce. No, adiós amigos, siempre dejando su like y sus comentarios y compartan nuestro video. Adiós.